Bueno, amiguitos, hoy veréis que no hay bolso sobre depósito. Esto realmente es una cagada a la hora de abrirlo. Yo no sé qué es lo que hay mal aquí, pero bueno, hoy estoy probando este bolsito Hibi que lo compré en AliExpress y es una copia calcada. La verdad que no lo compré pensando que era Hibi ni era una copia de algo original. Lo compré porque me gustó y bueno, después averigué un poco y digo, ostras, que es igual a este. Y bueno, sale la mitad de precio y de momento he triunfado. Vamos a ver, para el día a día, para el curro, a ver qué tal me sale. De momento parece que todo bien, pero no perder nada en el camino. A la policía por ahí delante, así que vamos tranca. Mirad la scooter en el espejo. Vea la moto y el coche, puff. La moto se la ha jugado un poco, ¿eh? Y detrás del coche patrulla también ahí haciendo, no sé, una filigrana rara. ¿Y este? Uf, aquel, no vea. Decisión de último momento, joder. Ni me lo esperaba. Ah, es un coche que no debe estar aquí. Otro que no debe estar aquí. En fin. ¿Dónde vas? Por lo menos me dejó pasar. La barrera más corta del mundo, ¿no? Qué risa la barrera. Que casi que hasta pueden pasar por encima los coches. Por encima del bordillo y ya está. ¿Qué, macho? Después se quejan de las scooters y algo de razón puede haber, ¿eh? Tengo la scooter pegada al culo atrás. He tenido que hacer ahí un approach un poquito más agresivo. El ser una moto no quiere decir que tú te puedas ir lanzando por todos lados delante de la gente sin medir nada. Tiene que medir si te vas a cruzar delante de alguien, coño. ¿O qué vas a hacer, a frenar a otra persona? Bueno, esto tiene sed, ¿eh? La custom tenía el sed al paso y ahí me iba midiendo. Yo no voy a frenar. So sorry. Después de las discusiones hoy de grupo entre custom y scooters, no, al final he tenido un poco de los dos, ¿no? Qué verano más tranquilo y más raro. La verdad, todavía no doy crédito. Todo parece extraño. Como un mundo paralelo en el que hace calor, pero ves un movimiento invernal, ¿no? De gente, coches. Bueno, vamos empezando demasiado. No sabemos ni doblar. El puto móvil. Estaba con el móvil atarado. Ya la veo yo un poco errática. No veas la scooter. Entre la funda que tiene el asiento y mi dolores, ahí en la cúpula, por Dios. No veas, ¿no? Joder, también. Sin intermitente, sin una puta mierda para mí indicarme que vas a hacer esa maniobra tan abrupta. Oh, te has pasado, me parece. Bueno, y aquí, a ver, dudas existenciales, ¿no? No vea. Problema. ¿Te va a pasar en rojo, hijo de puta?
Tranquilo. ¿Para qué esperas el rojo si después vas a hacer lo que quieras? Muy bien, también. Espectacular, doble continua. No, sí. Muchacho, se nota que hace lo que le sale de los huevos. Bueno, ¿qué pasó aquí? Una moto. Joder. Una Africa Twin aparentemente por ahí. No se ve nadie más involucrado. Habrá caído. No lo veo tampoco con calzado, lo veo descalzo ahí. Joder. Está con dolor. Joder, nadie lo ayuda. No hay coche, no hay nada aquí. Solamente la moto. Mal rollo. Ya la ves. Ya la van a hacer levantar como sorete en pala. Viene cualquiera, bueno, justamente tiene el rojo del otro lado, pero viene cualquiera de otro lado y ¡fum!, la levanta. Tú no estás esperando que te venga un patinete a esa velocidad cruzando con el paso de peatones. Y dudo que la chavala tenga tanto control como para pegarse una frenada súper guapa ahí. Bueno, en fin, Darwin hará su trabajo. No da paso, te va a quedar ahí, ¿qué coño? Le cobran poner el intermitente al tío. Cago en todo. Ah, que me encontré aquí. Qué cagazo. Cago en su puta madre. Pero ¿por qué no llama a la grúa en vez de estar aquí? Pero es que me lo encontré de sopetón ahí. ¡Ah! Yo aquí me la pongo, ¿eh? Menos mal que la moto frena. Un caño lo que frena la moto. Lástima, quería tener los warnings en ese momento, la verdad. Yo no sé, si tiene una avería, ¿por qué mierda no paran en el arcén y a tomar por culo? Que van ahí pisando huevos, ¿a dónde quieren llegar por la carretera? Ay. Susto me llevé. No veas cómo se cruzó este del otro lado. Bueno, bien, perfecto la forma de frenar. Aquí en el medio. Y ahora, ¿dónde vas? Es que no sé la gente qué carajo hace de verdad. Bueno, a ver cómo está la curvita de pickup, la zona de recogida no oficial. ¿Está de policía? Pues me parece perfecto. Me parece perfecto. Mira que hay otro valiente mientras están ahí. O por las pintas, no lo sé. Bien. Voy a rodear, ¿vale? Voy a rodear, ¿vale? Pues algo estarían pillando por ahí, ¿eh? Está claro que el Porsche buena pinta no tenía. Entre el Porsche y estos sí, están ahí registrando el coche. Pintas raras. Pintas raras. Bueno, rapidito el BMW. Hoy vamos a hacer un viaje diferente. Hoy toca reunión y tomarnos unas cervecitas con nuestro grupito 125 y gas. Gente te pasa
La moto, más que nada. Una moto quejándose de otra moto. Pues sí, que te pasan por todos lados, por cualquier lado, donde no te lo esperas. Que no sé, qué necesidad. Opa, un poco inestable, ¿eh? Joder, corriendo, sin mirar. Y aquí. Uf. What the fuck. ¿Qué coño pasó aquí? Es que no puedo ir más despacio, de verdad. Ah, vale. Vale. Muy buena. ¿Cómo estamos? Señores, a haber tenido el primer contacto. Un placer. Sí, hombre. A ver cuándo quedamos para una rutilla. Ahí va. Muy bien. Vamos a ver si pillamos comida. El grupete que se ha formado, ¿eh? Muy bien. Ay, ¿ilegales? ¿Ilegales? Vale, sí. Radar. A 50, ¿vale el radar? ¿Vale? A 200. El radar a 200, ¿eh? Pero el radar, si nos vamos a dentro, no lo pillamos, ¿no? Venga, llegaron los ángeles de infierno. A sacar la esa del globo, que vamos a inflarnos aquí como con el móvil, pues nada. A ver este, ¿para dónde va? Ya podría usar intermitente, ¿eh? Y este, bueno, también delante mío, gracias. Ostras, cruza, no cruza. Ah, madre, lo parió. Entre uno que viene en su carril y el otro que sale al revés. Bueno, la moto de Atolondrina me da la sensación que no ha llegado todavía. Hoy le he mandado el padrón para el tema de la matriculación y tal, y le he tirado la puntita ahí a ver, bueno, si estamos a tiempo todavía, para poner la dirección bien para la matriculación, si la moto no ha llegado. Y vamos, no han dicho nada si ha llegado o no ha llegado. Me lo hubieran dicho si hubiera sido el caso, así que me parece que no ha llegado nada todavía. Gracias, echarle paciencia. Como le eché yo a esta también, que tardó un huevo. Y esta estaba en stock. Pero lo que fue el tema de matriculación fue un coñazo. Y eso era en situaciones normales. Ahora, con toda esta historia que estamos viviendo, pues a ver lo que está tardando tráfico en matricular los vehículos, ¿no? La barrera a punto de que se la carguen. Todo doblado. A ver lo que tenemos por aquí aparcado. Es una Kawa, sí. Una ninja y no le entra aquí, ¿eh? Oh, va justita, ¿eh? No le entra. Pues la pinza está muy bien. Ajá, una ninja 400. Muy bien. Lo tiene complicado para aparcarla ahí, ¿eh? Complicadísimo, no le entra. Paneo a mi Atolón en su Honda. ¿Qué hablas? Sola, loca de mierda.
atolondrina loca. Te estoy haciendo una buena toma, ¿listo? Vamos. Vamos. Acá está. ¿Ves? Ah, chico, ¿eh? ¿Ves que está fatal? Sí, pero la moto está preciosa. Pero la moto está fatal, fatalmente sí. Parqueada. ¿Hay cola o qué? No me jodas. Uf. Claro, ahora no se podrá entrar de golpe. ¿Eh? Que no se puede entrar todos juntos, claro. Y eso. Buah. Mira que tan fresquito en casa. Pues hemos venido a Máximo Moto al Aule. Y valiente mierda de Aule. Ya lo creo que es un Aule. No había nada. Las ofertas, vamos. Lo que podía llegar a gustar, pues salía igual que comprarlo en cualquier otra tienda o por internet o lo que sea. Incluso hasta diría que está más barato. Y hemos estado hora y media esperando. Hora y media esperando y menos de 10 minutos dentro. Creo que estuvimos. A ver, vení, ¿qué? acércate, muy importante. Listo. Me subo. Oh, ¿cuánto estuvimos dentro o qué? Menos de 10 minutos. ¿Seguro? Sí. Vamos, nos tendrían que haber dado las gracias. Nos tendrían que haber pagado por entrar. Dios mío, desfigurante. Sí. Puta vergüenza. De verdad. Absolutamente. Pero qué mierda, qué pérdida tiene. De verdad, ¿eh? Oh, todo de una calidad un poco pedorra. Sí. Y precio. Pues nada. Ah, qué susto, me cago. Ah, oh, por Dios, un fuego. Yes. It's a fire. Ponemos el aire inmediatamente nada más entrar. Bueno, hola. Este embudo que se forma acá. Hola. Cuidado, porque sí, no, ni te ve, ni te vio, ni te no, va a ver. No, si yo lo. Oh, y este hijo de puta que para ahí. De verdad, ¿eh? Cago en tu puta madre. Idiota. Pisando vos para parar ahí. Que ponga las luces de posición. Joder. No, el intermitente para parar. Ahora que sé dónde está la bocina, soy el gran pitador. ¡Qué estrés, Dios mío! Sí, ya vengo calentito, encima que me pare uno ahí delante, en toda la cara. ¡Qué calor! Sí, señor. Increíble. Como visto y no visto. Entrar y salir, ¡bumba! Yo es que me lo veía venir. Digo, nosotros vamos a hacer pi. Pero es que nada, o sea, nada. Tendría que poner outlet, únicamente chaqueta, pantalón, que es ahora y mono. Pantalón, invierno, sí. Hombre, sí. De mujer olvídate, porque no hay nada. Tendría que especificarlo. Ya no estamos hablando ni talle, estamos hablando ya de que no hay nada más que eso. No, ya está. Una hora esperando, pongan un cartel fuera, mire, solamente hay esto. Sí, ya que estamos en esta situación gloriosa. Claro. En fin, bueno, vamos a ponerle stop a esto ya. Hasta luego. ¿El resultado? Negativo. Mal. Hola. Adiós. Adiós, darling. Bueno. Qué maravilla de conductora. Manda huevo. A mí me daría pánico aparcar la moto así, siendo tan nuevita. No sé. Pero una pena que no te entre en tu plaza de aparcamiento la moto. Creo que el de la cagua ya le han dicho algo. Por tener la moto ahí. O habrá visto el peligro de que alguien se la toque. Bueno, siguiendo un poquito la historia de la compra de la moto de la Kawasaki. Pues hoy por suerte se ha podido firmar ya lo que es el tema de la matriculación, de lo de la gestoría que se encarga de hacerlo, la garantía de Kawa, y bueno, ya se están poniendo en contacto el tema del seguro. Pasa que ahora tienen que pillar a Torondrina que les pueda hablar por teléfono y darle toda la información, porque yo no puedo hacerlo en su nombre, lamentablemente. Así que nada, si Dios quiere y hay suerte,
y casi que cada vez cuento menos con eso. Este sábado nos gustaría recogerla a la mañana, pero no sé si va a estar todo listo. El amiguito este, pues nada. Mira, yo no voy a decir nada porque estoy entrando mal, pero joder, por lo menos entro en el sentido de la vía o de la entrada y no salgo al revés, coño. Porque una moto puede salir por donde te salga de los putos huevos. No voy yo pendiente y tenemos un accidente absurdísimo que me gustaría saber los seguros que coño cubren si chocamos haciendo pirulas, ¿no? Es que sería muy divertido. Me gustaría que me cuenten si alguien sabe alguna situación así, accidente piruleando. Bueno, a tomar por culo, me voy descansito, que ya tenía ganas, y a ver si ya cuando vuelva del descanso ya vuelvo incluso en otra moto, porque si el sábado le entregan la moto a Tolondrina, el mismo sábado a la noche me pego yo un voltio por aquí al curro en la Ninja. Hombre, uy, casi me voy a tomar por culo con lo bruta que es la moto esta cuando quitas un poco de gas. Que sí, ni lo dudo. Voy a intentar darle yo la mayoría de los kilómetros hasta la hasta su mantenimiento de 1000 kilómetros, hacérselo la mayoría yo. Ahora que más o menos controlo, digamos, valgan todas las distancias. Pero bueno, vamos a intentar castigarlo lo menos posible. Rojito ahí. Sí. Te tengo aquí para que te vea. Tonto de mierda. Yo tengo que seguir recto y el señorito se pasa de largo. Mira que me veía venir, ¿eh? Me veía venir. Tengo hambre. Cago en todo este horario, una hora de diferencia y me descuajeringa mi sistema alimenticio. Cago en todo. No, la Tolondrina se pone las pilas para bajar por aquí, que ya le queda nada. Lo va a tener que afrontar esto, ponerse las pilas. Bueno, amiguitos y amiguitas, se ha terminado la jornada. Adiós. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Aprovecho para deciros que os suscribáis, darle like y muchas gracias. Nos vemos la próxima. Like and subscribe.